Someone once said, alguien una vez dijo, that when we talk about our testimonies, que cuando nosotros compartimos el testimonio, we sometimes talk about what we did for God. Nosotros de alguna forma hablamos de lo que hemos hecho para Dios. But when the Apostle Paul talks about his testimony, pero cuando Pablo habla acerca de su testimonio, he talks about what God did for us through Christ. Él menciona lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. And so as I talk this morning about my life, así que al hablar acerca de mi vida en esta mañana, I hope that it will be clear that it's a story. Yo espero que sea claro que es una historia of what God through Christ has done for me. Lo que Dios a través de Cristo ha hecho en mí. The book of Revelation tells us, el libro de Apocalipsis nos dice, that we overcome by the blood of the Lamb, que nosotros podemos triunfar por la sangre del Cordero, and by the word of our testimony. Y por la palabra de nuestro testimonio. And I pray that this would be of some encouragement to us all. Y yo oro que esto sea de motivación para todos nosotros. Would you pray with me this morning? Oran conmigo esta mañana. Our Father in heaven, nuestro Padre que estás en los cielos, we give you glory this morning. Te damos gloria en esta mañana. We give you thanks for your grace. Te damos gracias por tu gracia. For we woke this morning, porque nos levantamos esta mañana, under your grace and not under your wrath, bajo tu gracia y no bajo tu ira. We praise you for Christ your Son, te alabamos por Cristo tu Hijo, who stood in our place, quien se puso en nuestro lugar, who provided our righteousness, que proveyó nuestra justicia, who suffered our judgment, sufrió nuestro juicio, and who was raised from the grave 3 days later. Se levantó de la tumba 3 días después. We praise you that by his Spirit, te alabamos que por su Espíritu, he lives in us, él vive en nosotros, and we in him, y nosotros en él, and we have the hope of eternal life, y tenemos la esperanza de vida eterna. Lord, we pray te oramos that you would encourage us this morning. De que nos motives en esta mañana. Build us up in the most holy faith. Ayúdanos a crecer en la fe santa. And grant us great joy in Christ. Y danos gran gozo en Cristo. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen. Well, I am originally from North Carolina. Originalmente soy de Carolina del Norte. I was born in a little town. Nací en un pequeño pueblo. That is famous for 2 things. Que es famoso por 2 cosas. For the furniture that we make. Por los muebles que nosotros fabricamos. And for the barbecue that we sell. Y por el barbecue, la barbacoa que nosotros vendemos. I'm from the pork barbecue capital of the world. Yo soy de la capital del puerco asado en el mundo. We sell more pork barbecue per capita. Nosotros vendemos más puerco asado por cabeza. Than any other place in the world. Que en ningún otro lugar en el mundo entero. And we have the heart disease to show for it. Y nosotros tenemos problemas del corazón para probar que eso es así. My little small town. Mi pequeño pueblo. Is a place where everyone thinks of themselves as Christians. Es un lugar donde todo el mundo piensa de sí mismo que es creyente. And growing up, I thought of myself as a Christian. Y creciendo, yo pensé yo mismo que era creyente. Not because I knew anything about Christianity. No porque yo conociera ninguna cosa acerca del cristianismo. But I knew that I wasn't a Muslim. Yo sabía que yo no era musulmán. I knew that I wasn't a Jew. Que no era judío. And everyone around us was Baptist. Y todo el mundo alrededor de nosotros había sido bautizado. There were some strange Methodists here and there. Habían algunos extraños, eran bautistas y había algunos extraños metodistas aquí y allá. But everyone considered themselves Christians. Pero todo el mundo se consideraba cristiano. I'm the youngest of 8 children. Yo soy el más joven de 8 hijos. And from time to time. Y de tiempo en tiempo. My older brothers would get in trouble. Mis hermanos mayores se meterían en dificultades. And the only thing that I knew about church, really, y lo único que yo conocía acerca de la iglesia, en realidad, is that when my older brothers got into trouble, es que cuando mis hermanos mayores se metían en problemas, they would go to church for a while. Ellos irían a la iglesia por un tiempo. They would go to church until the trouble blew over. Ellos irían a la iglesia hasta que el problema se desapareciera. The church was kind of like rehab for them. La iglesia era una especie de lugar de rehabilitación para ellos. When the trouble was over, cuando se acababa la dificultad, they would go back to whatever they were doing before. Ellos volverían a hacer cualquier cosa que estaban haciendo antes. That was my early impression of Christianity in the church. Esa era la impresión original de mis tiempos mozos de lo que era la iglesia cristiana. Now in my hometown, en mi pueblo,
We are proud of our high school sports team. Nosotros somos orgullosos de los deportes de nuestra escuela superior. Whenever there's a football game, cuando hay un juego de fútbol, it's like a holiday. Es como un día de fiesta. And we had teams that won state championships. Y tenemos equipos que han ganado campeonatos del estado. Many players who went off to play college football. Muchos jugadores que fueron a jugar fútbol de la universidad. And so we were proud of our athletes. Así que estamos orgullosos de nuestros atletas. About 50 pounds ago, I was a basketball player. Hace 50 libras yo era un jugador de basquetbol. And was a pretty good one. Y yo era muy bueno. And had all of the popularity, the worldly popularity that comes from being a good athlete in a small town. Y yo tenía toda la popularidad mundana que viene como resultado de ser un buen atleta en ese pueblo. Our teams won a state championship. Nuestro equipo ganó el campeonato del estado. And we had the praise of the town. Y nosotros teníamos la alabanza de todo el pueblo. And my sin was in full flower. Y mi pecado estaba completamente florecido. Whatever was made available to me. Todo lo que fuese estuviera dispuesto para mí. In great greed, I took. Con gran codicia yo lo tomaba. I was a junior in high school. Yo estaba en edades intermedias en la escuela superior, en el bachillerato. When for the first time I got in trouble. Cuando por primera vez me metí en problemas. I was arrested really for being stupid. Yo me fui arrestado por realmente comportarme de una forma estúpida. Augustine tells a wonderful story. Agustín nos da una historia hermosa. He talks about when he first recognized his sin. Él habla de la primera vez que él reconoció su pecado. As a young boy, he and some of his friends, como un joven, él y algunos de sus amigos, stole some pears from a neighbor's yard. Se robaron algunas peras del campo del vecino. And he reflected on the fact that he had stolen these pears. Y él reflexionó en el hecho de que él había robado estas peras. He didn't even like pears. Y a él ni siquiera le gustaban las peras. And he wondered why he would be driven to do such a thing. Y él se preguntó por qué él había sido arrastrado a hacer algo como esto. And it came home for him that his sin drove him to do that. Y de repente él entendió que su pecado le había guiado a esto. And that sin is irrational. Y que el pecado es irracional. When I was arrested, cuando yo fui arrestado, it was an irrational thing. Fue algo irracional. I had a pocket full of money from my job. Yo tenía el bolsillo lleno de dinero por el trabajo. And yet I joined a group of young guys. Sin embargo, me uní a un grupo de jóvenes who decided to steal some things. Que querían robarse algunas cosas. And so I was arrested. Así que a mí me arrestaron. And it was the mercy of God. Y fue la misericordia de Dios. Because in that arrest, porque en ese arresto, the Lord began to show me, el Señor comenzó a enseñarme, the depravity of my own heart. La depravación que había en mi propio corazón. And the falseness of the world's popularity. Y lo falso que es la popularidad mundana. Now, as I said, I'm from a small town. Como yo dije, soy de un pueblo pequeño. You can fit my town in one of the little neighborhoods in Santo Domingo. Ustedes pueden encajar mi pueblo en uno de los barrios pequeños de Santo Domingo. If you know anything about living in small towns, si ustedes conocen algo acerca de lo que significa vivir en pueblos pequeños, you know that it's impossible to keep a secret. Saben que es imposible mantener un secreto. Everybody knows your business. Todo el mundo sabe en los negocios tuyos. And everybody knows one another. Y todo el mundo se conoce. So when I was taken to the jail, to the courthouse. Así que cuando yo fui llevado a la cárcel, al juicio. And I had to call my mother to come get me. Yo tenía que llamar a mi mamá para que viniera a buscarme. I could hear the police officer. Yo podía escuchar al oficial de la policía. Saying to my mother. Diciéndole a mi mamá. Miss Francis, we have your boy. Señora Francis, tenemos a su hijo. And it was the hardest phone call I ever made in my life. Y fue la llamada más difícil que yo he hecho alguna vez en mi vida. You see, I'm from a big family. Yo soy de una familia bien grande. And as I said, my brothers were in and out of trouble. Y mis hermanos, como yo dije, siempre estaban saliendo y entrando en problemas. My mother has four brothers. Mi mamá tenía cuatro hermanos. And they were in and out of trouble too. Y ellos también estaban entrando y saliendo de problemas continuamente. So from experience, my mother had one rule. Así que por la experiencia, mi mamá tenía una sola regla. She would come get us out of jail one time. Ella vendría a buscarnos y a sacarnos de la cárcel una sola vez.
others. And after that, we were on our own. Y luego de esto, cada quien que resolviera su problema. So I knew this was my one phone call. Así que yo sabía que esa era mi llamada telefónica. And so I called her trembling. Así que yo la llamé y estaba temblando. I said, "Mom, can you come pick me up?" Y yo le dije, "Mami, ¿tú puedes venir y buscarme?" She says, "Where are you?" Y ella preguntó, "¿Dónde tú estás?" I said, "Downtown." Y yo le dije, "En el centro de la ciudad." She says, "Where downtown?" Ella dijo, "¿Dónde en el centro de la ciudad?" I said, "In the city square." Ella dije, en una cuadra de la ciudad. She says, "Boy, where are you?" Y ella dijo, "Muchacho, ¿dónde es que tú estás?" And weeping, I said, "I'm in jail." Y llorando, yo le dije, "Estoy en la cárcel." The phone grew very quiet. El teléfono se puso bien silencioso. And she said, "I'll be there in a minute." Y ella dijo, "Yo voy a estar allí en un minuto." We live probably 5 blocks from the jail. Nosotros vivíamos a 5 cuadras de la cárcel. But it was the longest drive in my life. Pero fue la ruta más larga que yo he pasado en mi vida entera. Maybe you have a mother like mine. Tal vez ustedes tengan una madre como la mía. Who can beat you to death with silence. Que puede golpearte hasta la muerte con el silencio. Silence is like a club in her hands. El silencio es una especie de palo en sus manos. And she has different kinds of silences. Y ella tenía diferentes formas de hacer silencio. She has the "I'm resting, be quiet" silence. Ella tenía el silencio de "yo estoy descansando, estén quietos." She has the "go to your room" silence. Ella tenía el silencio de "vete a tu habitación." She has the "don't play with me" silence. Ella tenía también el silencio de "no estés relajando conmigo." And she has this kind of nuclear war silence. Y tenía también ese tipo de guerra nuclear, silencio de guerra nuclear. And that's what she was giving me. Y ese es el que ella me estaba dando en ese momento. The only thing worse than my mother being silent. Lo único que es peor al silencio de mi madre. Is my mother humming. Es cuando ella empieza a cantar. And I was sitting in the living room. Y yo estaba sentado en la sala. And she was in the kitchen. Y ella estaba en la cocina. And I heard this sound that I had not heard in years. Y yo empiezo a escuchar este sonido que yo no había escuchado en años. My mother was humming. Y mi madre estaba cantando. I began to fear for my life. Y yo empecé a temer por mi vida. And so I went to the kitchen. Así que me fui a la cocina. And I said, "Mom, would you talk to me?" Y le dije, "Mami, ¿puedes hablar conmigo?" This is when I knew that my sin aquí es cuando yo supe que mi pecado hurt other people besides myself. También hería a otras personas, no solamente a mí solo. She continued to stir the pot without looking up. Ella continuó moviendo la olla sin mirar hacia arriba. And she said to me, y ella me dijo a mí, "I thought I would have at least one son who would be somebody." Ella me dijo, "Yo pensé que iba a tener por lo menos un hijo que llegase a ser alguien." It's like I was cut in half with a knife. Fue como si me cortaran en dos con un cuchillo. And my first thought was, "I better go to church." Y mi primer pensamiento fue, yo debería irme a la iglesia. I'd never disappointed my mother in that way. Yo nunca había decepcionado a mi madre de esa manera. And her words broke me. Y esas palabras me rompieron. So I began to go to church. Así que yo comencé a ir a la iglesia. But our church wasn't faithful in preaching the gospel. Pero la iglesia que asistía no era fiel en predicar el evangelio. There were many wonderful people there. Había muchas personas maravillosas allí. And the pastor was a good man. Y el pastor era un buen hombre. In fact, he would help me with my legal difficulties. De paso, de hecho, él me ayudó con mis dificultades legales. But he did not preach the gospel clearly. Pero él no predicaba el evangelio de manera clara. And as a sinner, I didn't have the ears to hear it. Y como pecador, yo tenía oídos para oírlo. But as I sat out there on the third Sunday, pero al sentarme allí el tercer domingo, this thought occurred to me. Este pensamiento se me ocurrió. When my brothers got in trouble, cuando mis hermanos se metían en problemas, they would go to church. Ellos iban a la iglesia. But pretty soon afterwards, pero un rato después, they would go back to their trouble. Ellos volvían otra vez a sus dificultades. And I decided I didn't want that. Y yo decidí que yo no quería que eso me pasara a mí. So I decided I'd better do something different. Así que yo decidí, yo mejor hago algo distinto. So in a couple of Sundays, I joined the church. Así que dos domingos después,
yo me uní a la iglesia. I responded to an altar call. Yo respondí a un llamado al altar. But the gospel had not been preached. Pero el evangelio no me había sido predicado. The deacon took me into a back room. Los diáconos me llevaron a un cuarto en la parte de atrás. And he took my contact information. Y tomaron mi información de contacto. But he never asked me if I understood the gospel. Pero nunca me preguntaron si yo había entendido el evangelio. He never asked me if I knew who Jesus was. Si yo conocía quién era Jesús. No one asked me if I was repenting of my sins. Nadie me preguntó si me había arrepentido de mis pecados. Or putting my faith in the Lord Jesus Christ. Porque había puesto mi fe en el Señor Jesucristo. When we came out of the room, cuando salimos de aquel cuarto, he presented me to the church. Él me presentó delante de la iglesia. As a candidate for baptism. Como un candidato para bautismo. And I remember thinking, y yo me acuerdo estar pensando, okay, whatever that is. Okay, lo que sea. You know, is it like joining a game? Es como unirse a un juego. You know, is it like being jumped into the club or something? Es como ser aceptado dentro de un club o algo. And a couple of weeks later, y luego de dos semanas, I was dunked in the water. Yo fui metido en el agua. And as I dried off, y cuando yo me estaba secando, I went to the pool hall where I hung out. Yo fui a la piscina donde yo empecé a estar con los amigos. On the strength of self-effort, en la fortaleza personal, del esfuerzo personal, I continued to go to church for another 4 months or so. Yo continué yendo a la iglesia por 4 meses más o algo así. About this time, my father left the family. En este momento, mi padre dejó la familia. And I didn't know it at the time. Y yo no lo sabía en el momento. But I was very angry. Pero yo estaba bien lleno de ira. I was angry with the friends who had abandoned me in my trouble. Yo tenía ira contra los amigos que me habían abandonado en mis problemas. And I was angry with my father. Y estaba molesto, airado con mi padre. And this became a turning point for me. Y esto se convirtió en un punto de vuelta para mí. I had a high school literature teacher. Yo tenía una profesora de literatura en el bachillerato. A very eccentric Jewish woman. Que era una mujer judía muy excéntrica. Who looks like Nanny McPhee at the beginning of the movie? Que se parece a Nanny McPhee en el principio de la película. She came to me one day. Ella vino a mí un día. And she saw my anger. Y ella vio la ira que había en mi rostro. And she tried to help me. Y ella trató de ayudarme. And she gave me the writings. Y ella me dio of 1960s radicals. Ella me dio un libro de los radicales de 1960. Men on the far left. Los hombres que eran de la izquierda. Who were leading revolutions of different sorts. Que lidiaron las revoluciones de diferentes tipos. She was trying to help me figure out. Ella estaba tratando de ayudarme a resolver. How to channel my anger. Cómo yo poder canalizar la ira que yo sentía. But I just got more and more angry. Pero yo me sentía cada vez más y más airado. My anger really became hatred. Mi ira se convirtió en odio. And I was just boiling over with it. Y yo estaba realmente huyendo con esta ira. So I graduated college and went off to university. Así que yo me gradué de la escuela y me fui a la universidad. And I was full of anger. Y yo estaba lleno de ira. My face was always twisted in a scowl. Mi cara siempre estaba torcida. It was at university. Fue en la universidad. In my first year. En mi primer año de universidad. That I saw some men. Que yo vi algunos hombres, unlike men I'd ever seen before, hombres como yo nunca había visto antes. They were clean dressed. Ellos estaban vestidos de manera limpia. Very upright. Eran personas que tenían un estilo de vida muy claro. Very strong. Eran hombres fuertes. And they talked about the importance. Y ellos hablaban de la importancia of loving your wife, de amar a tus esposas, of caring for your children, de tener cuidado de sus hijos, of contributing to your community, de contribuir a la comunidad, of pursuing righteousness, de buscar la justicia, and integrity, y la integridad, and holiness of life, y la santidad de vida. I had never seen black men like this. Yo nunca había visto hombres negros de esta manera. In my country, in some cities, en mi ciudad, en mi país, en algunas ciudades, as much as 9 out of 10 black children, 9 de cada 10 niños negros, will grow up without their father, van a crecer sin sus padres, their parents never being married, sus padres nunca se han casado. The national average is about 7 out of 10. El promedio nacional es 7 de 10. And I was one of those kids, y yo era uno de esos niños, who had never seen strong black men, que nunca había visto hombres negros fuertes. And I compared them to the men in that little church, y yo les comparé a ellos con los hombres en aquella pequeña iglesia, that I had joined
joined in high school. Que yo me uní cuando estaba en la escuela secundaria. Now I am certain of this. Y yo estoy seguro de lo siguiente. That I misunderstood meekness for weakness. Que yo malentendía la bondad por debilidad. But many of the men I had seen in the church. Pero muchos de los hombres que yo había visto en la iglesia. Were not leading their families. No estaban lidiando sus familias. Were not consistent in their Christian lives. No eran consistentes en sus vidas cristianas. And were not the kind of combination. No eran la clase de combinación of strength and gentleness de fortaleza y gentileza that the scripture calls Christian men to be. Que la escritura llama a los hombres cristianos a ser. So I was like a moth. Así que yo era como una persona drawn to a light. Una mariposa atraído hacia la luz. I was attracted to these men. Yo fui atraído hacia estos hombres. Long story short, all of these men were Muslims. Para hacer una historia larga corta, estos hombres eran musulmanes. I began to study Islam with them my first year. Yo empecé a estudiar el Islam con ellos el primer año. And in my second year, I converted to Islam. Así que en el segundo año me convertí al Islam. I became very zealous for Islam. Yo me convertí en una persona celosa por el Islam. I would lead a number of men into the faith. Yo le guié a muchos hombres a la fe del Islam. And became a real opponent of the cross. Y me convertí en un verdadero oponente de la cruz. I thought back on that church experience. Yo pensé en aquella experiencia que había tenido en la iglesia de mi pueblo. And I thought of Christianity as a myth. Y yo pensaba del cristianismo como algo que era un mito. As pie in the sky, by and by. Como un pie en el cielo. As one revolutionary said, an opiate for the masses. Como dijo un revolucionario, la religión es el opio de las masas. I did not believe Jesus was yo crucified. Yo no creía que Jesucristo era el Señor. In fact, I thought that was a serious error. Yo pensaba de hecho que eso era un tremendo error. As a Muslim, I did not believe in the Trinity. Como musulmán, yo no creía en la Trinidad. In Islam, that is the highest blasphemy. En el Islam, esa es la blasfemia más grande que se puede decir. Because they believe you're making partners with God. Porque ellos creen que tú estás haciendo una sociedad con Dios. And so my mind, with regard to Christianity, así que mi mente en lo que tiene que ver con el cristianismo, was twisted and I became an opponent. Fue torcida y yo me convertí en un oponente del cristianismo. I remember as a college student. Yo me recuerdo como estudiante universitario. As I said, I was very angry. Como yo dije, yo era una persona llena de odio. Whenever Christian students were on campus. Cuando los estudiantes cristianos estaban en el campus. Sharing their faith or hosting events. Y estaban compartiendo su fe o estaban llevando a cabo eventos. I would show up and be as disruptive as possible. Yo me presentaba y era lo más les hacía la vida lo más más incómoda posible. There were days I skipped all of my classes. Habían días en que yo no iba a ninguna de mis clases. Just so I could stay on the campus. Para que yo pudiera estar en el campus. And interrupt everything that was going on. Y poder interrumpir todo lo que estuviera sucediendo que fuera cristiano. In many ways. En muchas maneras. I became the campus Saul. Yo the campus. Campus Saul. El Saúl del campus. Yeah. Okay. And just had this real anger and bitterness toward Christians and Christ. Y yo tenía esta voluntad de ira y de molestia y de odio en contra de la cruz. Near my final year in university. En mi año final en la universidad. Something curious happened. Algo curioso o extraño sucedió. It was the month of Ramadan. Estaba en el mes de Ramadán. So I was up early for the fast. Así que yo me levanté temprano para poder ayunar. I had prepared for the prayers. Yo me había preparado para la oración. And I was sitting at my desk. Y yo estaba allí en mi escritorio. Reading the Quran. Y estaba leyendo el Corán. And I was reading the chapter in the Quran. Y estaba leyendo el capítulo en el Corán. That talks about Mary and the virgin birth. Que habla de María y el nacimiento virginal. And as I sat reading that chapter, y cuando yo estaba allí sentado leyendo este capítulo, it seemed as though the Quran, parece como que el Corán, was simply copying the Gospels. Estaba sencillamente copiando los evangelios. So I was reading about the virgin birth. Así que yo estaba leyendo del nacimiento virginal. In the Muslim holy book. En el libro sagrado de los musulmanes. And yet every Muslim I know. Sin embargo, todos los musulmanes que yo conozco would deny that Jesus is uniquely
uniquely the Son of God. Van a negar que Jesús es el Hijo único de Dios. And as I was sitting reading the Quran, y mientras yo estaba sentado leyendo el Corán, like a dew on the grass, vino como una especie de rocío en la sobre la grama. This awareness came over me. Y vino esta sensación, este despertar en mí. That what I was reading could not be true. De que lo que yo estaba leyendo no podía ser verdad. That the Quran admitted too much on the one hand. De que el Corán estaba admitiendo demasiado por un lado. And denied too much on the other hand. Y estaba negando demasiado por el otro lado. What it gave in truth about Jesus. Lo que decía y permitía de verdad acerca de Jesús. It took away in falsehood about Jesus. Le estaba sacando también en falsedad acerca de Jesús. And other problems began to come to mind. Y otros problemas empezaron a entrar en mi mente. So for example, when you read the Quran. Por ejemplo, cuando tú lees el Corán. The prophet Muhammad. El profeta Muhammad. Says to Jews and Christians. Les dicen a los judíos y cristianos. Bring me your books. Tráeme tus libros. And I will show you the truth from them. Y yo les voy a enseñar la verdad que en ellos hay. He says in the Quran. Él dice en el Corán. That the books of Moses. Que los libros de Moisés. That the Psalms of David. Que los Salmos de David. And that the Gospels. Y que los Evangelios. Are a revelation from God. Son una revelación de parte de Dios. And as a Muslim, I was thinking. Y como musulmán yo estaba pensando. How can my prophet admit these things? ¿Cómo puede mi profeta admitir estas cosas? And yet I deny these books. Sin embargo, yo reniego esos libros. So it came to me. Así que se me ocurrió. That if I were going to be an honest Muslim. De que si yo iba a ser un musulmán honesto. I had to believe in the Bible. Yo tenía que creer en la Biblia. And I had to treat it as true. Y que tengo que tratar la Biblia como si fuera verdad. Because 600 years after Christ. Porque 600 años antes de Cristo. The prophet of Islam. El profeta del Islam. Treated this book as true. Trató ese libro como un libro verdadero. Now that's a problem. Eso es un problema. Because what the Bible says about Jesus. Porque lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Is completely different than what Muslims believe. Es completamente distinto a lo que los musulmanes creen. So I didn't know how to resolve this. Así que yo no sabía cómo resolver este dilema. For about a year I was looking for answers. Porque durante un año me pasé buscando respuestas. And at the end of that year. Y al final de ese año. You know what I did? ¿Saben lo que hice? I threw my hands up. Yo levanté mis manos. And I said, all religions are false. Y dije, todas las religiones son falsas. On my best days, I was an agnostic. En mis mejores días, yo era un agnóstico. And on my worst days, I was an atheist. Y en los días peores, yo era un ateo. I began to live for this world. Yo empecé a vivir en este mundo. My wife and I had a philosophy. Mi mujer y yo teníamos una filosofía. I don't know if it translates well into Spanish. Yo no sé si eso se traduce bien al español. But it was, make all you can. Haz todo lo que puedas. Can all you get. Put it in a can. Pon en una lata todo lo que tú consigues. Then sit on your can. Y siéntate en la lata. That was our philosophy. Esa era nuestra filosofía. To make all the money that we could. Para hacer todo el dinero que nosotros podíamos. And live the American dream. Y poder vivir el sueño americano. A White House. Una Casa Blanca. A picket fence. Una fensa, verja alrededor. And 2.5 kids. Y dos niños y medios. Though I've never seen a half a kid. Aunque yo nunca he visto medio niño por ahí. But that was our dream. Pero ese era nuestro sueño. And as we were pursuing that dream. Y a nosotros perseguir ese sueño. For the first time in our relationship. Por primera vez en nuestra relación. My wife and I were struggling in our marriage. Mi esposa y yo estábamos luchando en nuestro matrimonio. You see, we were becoming more and more empty inside. Nosotros nos convertíamos cada vez más y más vacíos en nuestro interior. We were becoming less and less intimate with each other. Nosotros estábamos cada vez menos íntimos uno con el otro. We were beginning to be strangers in the same house. Éramos extraños dentro de la misma. That went on for about a year. Y eso sucedió por cerca de alrededor de un año. And I wasn't certain that we would make it. Y yo no estaba seguro de que nosotros realmente lo íbamos a lograr. And then we found out we were pregnant. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que ella estaba embarazada. I'm the youngest of 8 children. Yo soy el más joven de 8 niños. My wife is number 7 of 8. Mi esposa es la número 7 de 8. She's the youngest girl of 8. Ella es la mujer más joven del grupo.
And so our families were really excited. Así que nuestras familias estaban todas en contentas. Because the babies were about to start having babies. Porque nosotros íbamos a empezar a tener niños ya. And so they would come to our home and we'd have great parties. Y ellos vendrían a nuestras casas y nosotros tendríamos tremendas fiestas. And for the first time in a while. Y por primera vez en durante un tiempo. My wife and I were hopeful and happy. Mi esposa y yo teníamos mucha esperanza y estábamos contentos. 3 months into the pregnancy, y 3 meses ya dentro del embarazo, we went to the doctor. Fuimos al doctor to hear for the first time the baby's heartbeat. Para escuchar por primera vez el sonido del corazón del bebé. I was so excited I couldn't sit down. Yo estaba tan emocionado que no me podía sentar. Just walking around the doctor's office. Yo estaba dando vueltas en la oficina del doctor. And finally we were called into the room. Y finalmente se nos llamó dentro de la habitación del doctor. And the doctor began to care for my wife. Y el doctor empezó a tratar a mi esposa. Now, my wife, I wish you could picture this. My wife, with her pregnancies, yo quisiera que ustedes pudieran visualizar esto, pero mi esposa en su estado de embarazo, she would carry straight out. Ella salía así como. She had to stand sideways to stir a pot at the stove. Ella tenía que ponerse de lado para poder mover una olla en la estufa. So here is my wife. Aquí está mi esposa. On the table. En la mesa. And the doctor, y el doctor is searching for the baby's heart. Está buscando el corazón del niño. At first it seemed like a minute or two. Al principio me pareció que pasó un minuto o dos. Then there was this awkwardness. Luego entonces pasaba esta situación como extraña. Then the time slowed down. Entonces el tiempo empezó a lentecerse. And it felt like hours. Y parecía que eran horas. Until finally the doctor, hasta que finalmente el doctor, in the coldest human voice I've ever heard, en la voz humana más fría que yo he escuchado en mi vida, closed up her equipment, cerró su equipo, and said, y dijo, I'm sorry, you've lost the baby. Yo lo siento, ustedes perdieron el bebé. And in that moment, y en ese momento, again, I was broken. De nuevo, yo estuve destruido. As my wife wept, mi esposa estaba llorando. There was nothing I could do to comfort her. No había nada que yo pudiera hacer que la consolara. And so what had been our hope, y lo que había sido nuestra esperanza, really what had become an idol, lo que se había convertido realmente en un ídolo, the Lord took away, el Señor se lo llevó, and humbled us deeply, y nos humilló profundamente. The next few days I was at home. En los próximos días estuve en mi casa. When I should have been going to work. Cuando debía haber ido al trabajo. I came downstairs one Tuesday morning. Yo bajé las escaleras un martes la mañana. And turned on the television to watch music videos. Y empecé a puse la televisión para ver videos de música. And as I sat there, a strange thing happened. Y cuando me senté allí, algo extraño sucedió. A preacher came on television. Un predicador vino a la pantalla. And he was preaching verse by verse. Y él estaba predicando versículo a versículo. Through 2 Timothy chapter 3. Por 2 Timoteo capítulo 3. He was meditating on the Christian mind. Él estaba meditando en la mente cristiana. And how Christians should think about their faith and life. Y cómo los cristianos deben pensar de su fe en la vida. And there were 3 things that happened. Y 3 cosas sucedieron. And first of all, I thought to myself, en primer lugar, pensé para mí mismo, when did Christians begin thinking? ¿Cuándo es que los cristianos empezaron a pensar? I'd never met a Christian who could defend their faith. Yo no conocía ningún cristiano que pudiera defender su fe. And the second thing I thought, lo segundo que pensé, was who rewrote the Bible? Es quién reescribió la Biblia. Because as he preached verse by verse, porque al estar predicando verso a verso, the Bible's message was clear. El mensaje de la Biblia parecía claro para mí. And the third thing that I felt, y lo tercero que sentí, though I couldn't explain it at the time, aunque yo no podía explicarlo en aquel momento, was that I was strangely drawn to this preaching. Es que yo estaba siendo atraído de forma extraña hacia esta predicación. Now here I am, aquí estoy yo, the enemy of the cross, el enemigo de la cruz, just gripped by preaching, atrapado por esa predicación. And my wife came home from work that day. Y mi esposa vino del trabajo ese día. I said, "Man, you've got to watch this." Y yo le dije, "Tú tienes que venir a ver esto." And she said, "Well, what is it?" Y ella dijo, "¿Pero qué es?" I said, "There's this preacher on television." Y yo le dije, "Ese predicador en televisión." And he's preaching the Bible. Y él está predicando la Biblia. And it makes sense. Y hace sentido. And my wife looked at me. Y mi esposa me miró. As if I had 3 heads. Como si yo tuviese 3 cabezas. Because she remembered. Porque ella recordaba.
notaba how opposed to the gospel I was. Cuán opuesto al evangelio yo era. She had made many attempts. Ella hizo muchos intentos to encourage me to go to church. Para motivarme a ir a la iglesia. And I had smashed them all. Cuando yo los destruía todos ellos. And now all of a sudden, y de repente ahora, I was inviting her. Yo estaba invitándola a ella to listen to the word of God para escuchar la palabra de Dios predicada. So I began to tape his shows. Así que yo empecé a tocar. And we would watch his show regularly. A grabar los shows y yo empecé a ver los shows regularmente. And then we found out that his church y luego encontramos que esta iglesia was in the Washington D.C. area. Estaba en el área de Washington D.C. That's where my sister-in-law lives. Allí es donde vive mi cuñada. And so we visited my sister-in-law one weekend. Así que fuimos a visitar a mi cuñada un día. And went to this church. Y fuimos a esta iglesia. It's a huge church. Es una iglesia grande. At the time they had about 20,000 members. En aquel momento habían 20,000 miembros. We were in a service that had about 8,000 people. Nosotros estábamos en un servicio que tenía como 8,000 personas. And we were told to get there early. Y nos dijeron que llegáramos temprano. We showed up about an hour and a half before the service. Y nos vinimos hora y media antes del servicio. And I'll never forget. Y yo no me olvidaré. Sitting right in front of the pulpit. Sentado frente al púlpito. About 10 rows back. Como 10 filas detrás. Watching this man. Viendo este hombre. Preach Exodus 32. Predicando Éxodo 32. And as he preached about Israel's idolatry. Y al hablar de la idolatría de Israel. And as he preached about the idolatry of our culture. Y hablar de la idolatría de nuestra cultura. As he articulated the sins that come from idolatry. Al articular los pecados que vienen de la idolatría. At every point. En cada punto. I was feeling guilty. Yo me sentía culpable. For my own idolatry and sin. Por mi propia idolatría y pecado. I had never been so convinced. Yo nunca había estado tan convencido that I was so wrong de que before yo estaba God. Mal delante de Dios. And as he preached Exodus 32, y al predicar Éxodo 32, he then solved a riddle for me. Él resolvió un complejo axioma para mí. There was something I never understood as a Muslim. Hay algo que yo nunca entendí como musulmán. As a Muslim, I often confess. Como musulmán, yo siempre confesaba. That Allah was most merciful. De que Allah era el más misericordioso. But I also confess. Pero yo también confesaba. That Allah was most just. Que él era el más justo. And so the question for me was, así que la pregunta para mí era, how could he be merciful and just, ¿cómo puede ser él misericordioso y justo, at the same time, al mismo tiempo, to a sinner like me? Con un pecador como yo. Because despite all of my outward actions, porque no importa cuáles fueran mis acciones externas, despite praying 5 times a day, a pesar de orar 5 veces al día, despite fasting during Ramadan, a pesar de que yo ayunaba durante Ramadán, despite giving alms to the poor, a pesar de yo darle caridad a los pobres, despite all of that, todas esas cosas, I knew I wasn't righteous. Yo sabía que yo no era justo. In fact, there was a conversation at work one day. De hecho, había una conversación en el trabajo un día. Some of my colleagues and I, algunos de mis colegas y yo, were discussing world leaders. Estábamos discutiendo acerca de los líderes mundiales. That we had a deep respect for. De que nosotros teníamos un alto respeto por ellos. About 5 or 6 of us. 4 o 5 de nosotros. Literally standing around a water cooler. Nosotros estábamos alrededor de la fuente de agua. And one person would say, y una persona diría, that she had great respect for Mahatma Gandhi. De que ella tenía gran respeto por Mahatma Gandhi. And another person would say, otra persona diría, she had great respect for Martin Luther King Jr. Tenía gran respeto por Martin Luther King Jr. Then it came to a young woman, luego vino una mujer joven, that I had gone to university with, que en la que yo había estado en la universidad, and she says to the group, y ella le dice al grupo, there's no one I respect more, no hay nadie que yo respete más, than Thabiti. Que Thabiti. And I said, stop it. Y yo le dije, no, déjate de decir eso. And she protested. Y ella protestó. She says, no, I'm serious. No, ella dijo, yo estoy hablando en serio. And I said, stop it, stop it. Yo le dije, deja eso, deja eso. Stop it, stop it. Deja eso, sí. And she talked about what she saw, y ella habló de lo que ella había visto, as my righteousness. Como mi justicia. She talked about how I treated my wife, como yo trataba a mi esposa, that I didn't curse, de que yo no maldecía, that I didn't drink, de que yo no bebía, that I didn't go out to the discotheques, de que yo no iba a las discotecas. And the more she talked, y mientras más ella hablaba, the more unrighteous I felt. Más injusto me sentía yo.
She didn't know my hatreds. Ella no conocía mis odios. She didn't know my loss. Ella no conocía mis pasiones. She didn't know my heart. Ella no conocía mi corazón. So when I heard this preacher, así cuando yo escuché a este predicador, explaining from Exodus 32, explicando de Éxodo 32, how Jesus Christ, cómo Jesucristo, brings mercy to sinners, trae la misericordia al pecador, and establishes the justice of God, y establece la justicia de Dios, that in the cross of Christ, que en la cruz de Cristo, mercy and justice meet, la misericordia y la justicia se encuentran, and through the work of Christ, y a través de la obra de Cristo, sinners like me, pecadores como yo, could forget their own righteousness, pueden olvidar sus propias justicias, and have the righteousness of Christ, y ponerse la justicia de Jesucristo, and the forgiveness of sins, y el perdón de pecados, and the hope of eternal life, y la esperanza de la vida eterna, in the preaching of that message, en la predicación de ese mensaje, the Spirit of God that morning, el Espíritu de Dios esa mañana, gave new life, dio nueva vida, to both me and my wife, a mí y a mi esposa, in the preaching of the gospel, en la predicación del evangelio. And so the Lord saved us and así made que us new. El Señor nos salvó y nos hizo una nueva criatura. We left the church that morning. Nos fuimos de la iglesia esa mañana. With a joy we could not describe. Con un gozo que no podíamos describir. We knew we were new. Sabíamos que habíamos sido renovados. And we knew we'd spend a lifetime. Y sabíamos que habíamos pasado una vida. Enjoying this newness. Tendríamos una vida por delante para disfrutar esta unidad. Which God had given us. Que el Señor nos había dado. Through Christ his Son. A través de Jesús su Hijo. And this is the story. Y esta es la historia. Of what God has done for me. Lo que Dios ha hecho por mí. Through Christ his Son. A través de Cristo su Hijo. And I stand amazed. Y yo estoy aquí en sorpresa total. That he would take an enemy of the cross. De que él tomaría un enemigo de la cruz. And allow him the privilege. Y perdarle el privilegio. Of preaching the glories of his Son. De predicar las glorias de su Hijo. So rich. Tan rico is the grace of our Lord. Es la gracia de nuestro Dios. May his name be praised forever. Que su nombre sea alabado. Amen. 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 So you want to take any questions? You want? It's up to you. Él dice que si alguien quiere hacer alguna pregunta. What happened afterwards? Ah, what happened afterwards? I came to the Dominican Republic. Yo vine a la República Dominicana. That church was in Washington, D.C. Esa iglesia estaba en Washington, D.C. And they had taken us into a room. Y nos llevaron a una habitación. Unlike the first church. Muy distinto a la primera experiencia. And walked very slowly through the gospel again. Y fueron de nuevo bien despacio a través del evangelio otra vez. To make sure that we had understood. Para asegurarse de que nosotros habíamos comprendido. And then they encouraged us very strongly. Y luego nos motivaron de manera bien fuerte. That when we returned to North Carolina. De que cuando regresáramos a Carolina del Norte. That we should look for a gospel preaching church. Nosotros debíamos buscar una iglesia que predicara el evangelio. And become active in the Lord's church. Y ser activos en la iglesia del Señor. And so when we came back to North Carolina. Así que cuando regresamos a Carolina del Norte. The first two things we did la primera dos cosas que hicimos was one, search for a church, en primer lugar fue buscar por una iglesia, and two, go to a Christian bookstore, y luego ir a una librería cristiana. My wife and I had owned a bookstore, mi esposa y yo teníamos una librería, when we were at university, cuando estábamos en la universidad. So the most natural thing for us, así que lo más natural para nosotros, was to try and find good books, era tratar de buscar buenos libros about the Christian sobre la fe cristiana. And the first trip to the Christian bookstore, así que en el primer viaje a la librería cristiana, I made my way back to the theology section. Yo fui a la sección de teología en la parte de atrás. Not sure what I was looking for. Y yo no estaba seguro de lo que estaba buscando. Except that I knew that in being a Muslim, yo sé, excepto que habiendo sido un musulmán, that I had believed a lie. Yo había creído una mentira. And so I needed to study sound doctrine. Así que yo necesitaba estudiar doctrina sana. And I'm standing in the theology section. Y parado allí en la sección de teología. And a book with the spine facing
toward me. Y había un libro como una espina que estaba enfrentándome a mí. Had the title Knowing God. Que tenía el título de Conociendo a Dios. I said, that's what I want to do. Y eso es lo que yo quiero hacer, me dije and so yo. I grabbed that book off Así the shelf. Yo tomé ese libro del estante, and right next to it y al lado de él, was a three-volume set había un volumen de tres partes, called Great Doctrines of the Bible que se llamaban las grandes doctrinas de la Biblia, by Martin Lloyd-Jones. De Martin Lloyd-Jones. Those were the first four books I read as a Christian. Esos fueron los primeros cuatro libros que yo leí como cristiano. If you know J.I. Packer, y si ustedes conocen a J.I. Packer, and you know Martin Lloyd-Jones, y conocen a Martin Lloyd-Jones, you know the Lord was at work, saben que el Señor estaba tratando conmigo, and richly blessing me, y bendiciéndome a mí. So we got involved in a church there, así que nos involucramos en una iglesia allí, and after about a year or so, y luego de un año o algo así, we went out with a team to plant a church. Fuimos con un equipo a plantar una iglesia. We served in that church plant for about 3 years. Servimos en esa plantación de iglesia por 3 años. Where I became an elder. Donde me convertí en un anciano. And then the Lord moved us to Washington, D.C. Y luego el Señor me mudó a Washington, D.C. And we got involved in Capitol Hill Baptist Church. Y nos involucramos en la iglesia de Capitol Hill. And by this time, y en este momento, the Lord had changed my desires. El Señor había cambiado ya mis deseos. I had been training in the university. Yo había sido entrenado en la universidad to receive my PhD. Para recibir mi PhD. I thought I was going to be a college professor. Yo pensé que iba a ser un profesor de universidad. And I was 4 classes short of finishing. Y me faltaban solamente 4 materias para terminar. When the Lord called me out of the PhD program. Cuando el Señor me sacó del programa de PhD. And called me to begin preparing for the y ministry. Y me llamó a prepararme para el ministerio. And so the church in D.C. Así que la iglesia en D.C. began to train me and disciple me. Empezó a entrenarme y a discipularme. And I served there as an elder, y yo serví allí como un anciano, and an assistant pastor, y un pastor asistente, before 2006, antes del 2006, when I moved to the Cayman Islands, donde me mudé a las Islas Caimán, and began serving as a senior pastor, sirviendo allí como un pastor. Mm. And then we came to the Dominican y entonces Republic. Vinimos a la República Dominicana. Oh, got a couple questions here, and it's a gentleman there. It's a microphone. Habla duro, Tony. Yo le quiero Sí, yo te oigo, no te apures. Yo le quiero preguntar por qué, siendo evidentemente él norteamericano y su mamá apellido Rosen, no recuerdo qué cosa, ¿por qué él tiene el nombre musulmán todavía? Porque parece ser un nombre musulmán el que él tiene. So a new rule. Una nueva regla. This guy can ask no more questions. Ese no puede preguntar más. It's a good question. When I was in university, cuando estaba en la universidad, my mentor was from Kenya. Mi mentor era de las Islas Caimán. And I studied Swahili with him. Y yo estudié Kenya, y yo estudié Swahili con él. So part of what was happening in that time, así que parte de lo que estaba sucediendo en aquel momento, was I was identifying more closely, es que yo me estaba identificando más de cerca, with African history and culture. Con la historia y la cultura africana. So the name is not an Arabic name. Así que el nombre no es arábico. It's an African name. Es africano. And for me, y para mí, it was like the Abraham experience. Es como la experiencia de Abraham. My last name, Anyabwili, mi nombre último, Anyabwili, means God has set me free. Significa Dios me ha libertado. I didn't discover the truth of that. Yo no descubrí la verdad de esa declaración. Until I came to Jesus Christ. Hasta que yo encontré a Jesucristo. For I was enslaved in darkness as a Muslim. Porque yo estaba encerrado en la oscuridad como musulmán. But Christ has given me freedom. Pero Dios me ha dado libertad. And so I kept the name. Así que yo mantuve el nombre. As a remembrance. Como un recuerdo. Of what Christ has done for me. De lo que Cristo ha hecho por mí. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. The gentleman there. Ender, y esa es la última pregunta ya, sé que usted tiene el privilegio, hermano. Un comentario y una pregunta. Me parece que para la gloria de Dios, el deseo de su mamá se cumplió. Cuando dijo que quería que por lo menos uno de sus hijos fuera alguien.
Y segundo, quería saber qué impacto eso tuvo en su familia, su conversión. Thank you, brother. Yeah, the Lord's been gracious to my family. El Señor ha tenido gracia y misericordia con mi familia. I think my mother would give God praise. Yo pienso que mi madre le va a dar alabanza a Dios. For the Lord's work in my life. Por la obra del Señor en mi vida. For the years that I was a practicing Muslim. Por los años que yo fui un musulmán practicante. My mother was kind of quiet. Ella estuvo siempre callada, mi madre. But it was the kind of let me watch and see quiet. Pero era la clase de silencio, de déjame mirar y ver qué pasa. And so she prayed for me. Así que ella oró por mí. And the Lord heard her prayers. Y el Señor escuchó sus oraciones. And I'm so grateful that my mother prayed. Y yo soy estoy tan agradecido de que ella orara por mí. On this Mother's Day. En este día de las madres. I just encourage you. Yo les motivo a ustedes. To make your main ministry to your children. Que hagan ese ministerio principal hacia sus hijos. A faithful prayer for them. De oraciones fieles por sus hijos. I forgot the question. Oh, the effect on my family. Yeah. It was funny. As I said, I'm from the pork barbecue capital of the world. Fue algo gracioso, como yo dije, yo soy de la capital del puerco asado, Villamella. So when I converted to Islam, así que cuando yo me convertí al Islam, and my brothers and sisters found out, y mis hermanos y hermanas descubrieron, that I couldn't eat pork, de que yo no podía comer puerco. They had a great time with that. Ellos tenían, se reían mucho de mí. So they would bring pork sandwiches and put it in my face. Así que ellos iban a traer sándwiches de puerco y lo ponían en mi cara. And just tease me without end. Y empezaban a molestarme sin fin. But when I was converted to Christ, pero cuando me convertí al Señor, they were really quite astonished. Ellos estaban como medio espantados. Because they knew what I had been like as a Muslim. Porque ellos sabían lo que yo había sido como musulmán. And God led us to begin, my wife and I. Y el Señor nos llevó a empezar, mi esposa y a mí. A Bible study with my family. Un estudio bíblico con la familia. And that, through that Bible study, y a través de ese estudio bíblico, the Lord brought 8 of my family members to faith in Himself. El Señor trajo a 8 de los miembros de mi familia a la fe. And so most of my brothers and sisters, así que la mayoría de mis hermanos y hermanas, now walk with the Lord. Ahora andan con el Señor. My mother's walk with Him, mi madre anda con él, is closer. Mucho más cerca. And so we continue to pray for others. Así que nosotros continuamos orando por los otros. As well. También. Amen. Muchas Thank gracias. You. Muchas gracias. This is it. This is it. Yeah. All right. Will you thank them for listening? So thank you for allowing me to share the story and for listening. I pray the Lord blesses you as you have blessed me. Gracias por permitirme compartir esta historia con ustedes. Espero que hayan sido bendecidos como yo he sido bendecido por ustedes. It's a pleasure to be here. Es un placer estar aquí.